Bueno, bienvenido Fernando, gracias por estar con nosotros en una nueva entrevista de Franja de Oro Todos Uno TV. Contanos un poco qué sentimiento tenés por Franja, qué emociones te genera el escudo, los colores. Contanos un poco de Los eso. colores mucho no, los Los colores mucho no. colores. Bueno. Los colores mucho no, pero nada, no. Obviamente, primero agradecerles porque nada, porque se acuerdan de uno y eso es lindo. Y hablar de Franja, siempre que lo hago, no puedo dejar de emocionarme, no puedo dejar de recordar la época más linda de mi vida. Siempre digo que Franja es muy importante para mí y significó muchísimo para mi vida. Yo a Franja lo conozco a los 5 años, cuando en el colegio, bueno, a mi mamá, la maestra de ese momento, le dijo que yo era muy, muy inquieto y que tenía que hacer algún deporte, y no me olvido más, un día yo vivía en el barrio Espora, pasaba el 42, pasaba por la puerta del club, y pasé por la puerta del club con mi mamá y le dije, quiero jugar en este club. Pero me dijo, ¿seguro? Y digo, sí, quiero este club. Bueno, así fue que me llevó y arrancó ahí mi pasión por el club. Obviamente después, bueno, tuve el primer técnico, creo que fue Chelo, pero bueno, ahora que lo veo a Galleguito ahí, uno no puede nunca dejar de pensar o de hablar del padre de él, que fue el Gallego Fernández, fue para mí y para todos los chicos, creo que pasamos por Franja y que tuvimos la suerte de tener al papá de Gaita, fue la mejor persona que pude haber conocido ahí en el club. Así que, nada, el sentimiento que me une es grandísimo. Lamentablemente uno se aleja, va tomando otros caminos, pero siempre está ligado, siempre habla con la gente que está en el club, que colabora. Tenemos el grupo de fútbol senior, todos chicos que somos de la época de hace 30 años atrás, y siempre Franja va a ser parte de uno, porque te voy a repetir, fue la etapa más linda de mi vida. Fer, había un loco en la tribuna, puede ser, que te decía, Fer, tira un caño. Y vos agarrabas la pelota y tirabas un caño, ¿verdad eso? Ese loco lo grabó. Pero vos estabas arriba de paravalancha, ¿cómo va a ser? No, bueno, sí. ¿Cuántos caños tiraste en franja, más o menos? Lo que pasa es que la realidad, ¿sabés cuál fue? Yo tenía un ídolo, obviamente, Gaby Santo. amigo. Gaby tiraba unos caños, que era una cosa de Todos loco. aprendimos de él. No, era una cosa de loco. Yo quedaba enloquecido con él, ¿viste? Y le decía, che, enseñame, Gaby. Bueno, nada, y después, obviamente, sale natural. Yo no era un jugador aguerrido. Tenía un poco de habilidad y bueno, me encantaba tirar caño y siempre por partido me gustaba tirar un caño o dos. Pero bueno, esas son cosas lindas también. A ver, de esa época yo creo que vos formaste una de las delanteras más famosas de Franja con Jimmy, porque era hablar de Pota y Daniel Fiore, de Jimmy Screpi, y después apareció Carlito y Padra. O sea, era Bueno, esa dupla. sí. Siempre hablamos que obviamente la 81, bueno, fue una cosa Bueno, de con el loco. Pipi, claro. Claro, bueno, pero también hubo muchos jugadores para atrás también. Sí, por eso, pero sos parte de esas delanteras históricas del club. Sí, con Jimmy, obviamente, siempre lo que yo recuerdo de los partidos que jugué en Franja, creo que siempre el delantero que jugaba al lado mío era él. Pero Sí. bueno, también teníamos a Garequita, teníamos varios, Rodrigo, pero sí, Sí, la pero delantera siempre éramos nosotros dos. nosotros dos, bueno. Bueno, tu carrera después de Franja, ¿cómo siguió? Y mi carrera, cuando yo estoy en Franja, a los 10 años voy a San Lorenzo un año, que voy con el Toto Ver, pero a la Liga, estaba en la Liga. Después, muchas veces me han querido llevar a otros clubes de Babi, que hoy se usa mucho y en esa época no se usaba. Hoy capaz que yo tengo, bueno, yo dirijo en Huracán, la categoría 2008 de infantiles, de AFA, y yo tengo varios chicos que juegan en tres o cuatro equipos, pero eso también porque, bueno, lamentablemente a veces en lo económico a los chicos les pagan para ir a otros clubes a jugar y bueno, se recorren como tres o cuatro babies durante todo el sábado. Yo me acuerdo que en mi época, mis compañeros, yo jugaba, bueno, a los 11 años me voy a Vélez, o sea que me agarró los últimos 2 años de babies. Yo estuve en Vélez, en infantiles, y ahí mis amigos, bueno, jugaban en lo que hoy es la A, jugaban en equipos como Villarreal, Parque. Y bueno, muchas veces me han dicho de llevarme a otros clubes y yo no quería saber nada porque para mí Franja, eran mis amigos, era el barrio, eran las fiestas de fin de año, eran un montón de cosas. Y bueno, después de Franja, nada, siguió mi camino, ya te digo, en Vélez, hasta séptima, y en séptima llegué a Huracán. Y ahí arrancó todo lo que fue Huracán, que fue hasta debutar en primera en el 99.
Y después anduviste por el ascenso también, ¿no? Y después, bueno, después de Huracán, en el 2001 me fui a Italia, estuve en Italia, estuve en Suiza, en Ecuador, en México, después fui a España, 2004, 2005, ahí arranco con el ascenso argentino. Vengo para acá a Talleres de Escalada en la B, estoy un año en Talleres de Escalada, me voy a Defensores de Belgrano un año, y después en el 2007 me voy a, vuelvo a viajar afuera y me voy a Lituania, a Europa del Este. Estoy un año en Lituania, me voy 6 meses a Escocia, al Hard de Escocia, que vivía en Edimburgo, en el 2008, y en el 2009 me voy a Chipre, un año también, y ya en el 2010 vuelvo para Argentina, y ya no volví a viajar más. Vuelvo a Talleres de Escalada en la C, y ahí recorrí un par de equipos del ascenso, que fueron Talleres de Escalada, después fui a Español, Dock Sud, Linier, Sacachispa, y Argentino de Merlo, donde me retiré a los 36 años. Tenés más viajes que Marley, vos. Bastantes viajes, sí. Y bueno, y en el medio tenemos la Liga de Flores con Franja de Oro. Cada vez que me quedaba sin equipo iba a jugar la Liga de Flores con Franja, cada quilombo, pero un equipazo. Hermoso recuerdo. Sí. Fernando, ¿y cómo estás viendo ahora vos que como en tu rol de técnico y por ahí desde conocer la institución y hablabas del papá de Gallito, cómo estás viendo lo que se vivía antes del fútbol, lo que era un aprendizaje? ¿Cómo se está viviendo hoy en la actualidad? Que entendemos que la competencia, y esto es lo que vos decías, cambió un montón. Danos un poco esa mirada también desde este lado, que ahora te toca cumplir un rol de técnico y de formador. Sí, obviamente, como te comentaba recién, cuando nosotros éramos chicos, yo creo que había... Hoy lo que se vive con el tema de los padres, a mí me pasa, porque te voy a repetir, dijo Chicos Chicos, de 2008, en Huracán. Yo he ido a ver Babi, es más, trabajé un año en Babi, hace 2 años, trabajé en el Babi Huracán, en la letra B, y me alcanzó para no para decir este año y no dirijo más, porque lo que se vive es una locura, y estaba en la letra B, o sea, no era la letra A, me imagino que la letra A debe ser peor. Y dirigí un año, porque tuve la suerte de salir campeón con la 2006, salieron campeones chicos, pero salimos campeones, y después, y yo dirigía 2 categorías nada más, 2005-2006, o sea, no me quedaba toda la jornada, me quedaba, ponete que... 3-4 horas, y me iba con un dolor de cabeza, que vos decís, hay cosas que putean a los referís, putean a los rivales, ya no ves como era antes. Obviamente, ya siempre le digo a los chicos en el club, en Huracán, yo no les digo que no vayan más al Babi, porque la etapa del Babi la tienen que pasar, y la etapa del Babi, lo voy a repetir, en mi época, era lo máximo. Yo iba al club a la 1 del mediodía, y me iba a las 10 de la noche, y de ahí nos íbamos a comer en un restaurante, y me quedaba a dormir en la casa de un compañerito, o sea, era otra cosa, que obviamente los tiempos fueron cambiando, la cultura también la sociedad cambió, y hoy es una locura, hoy todo es una locura, fíjate que te estaba diciendo recién que hay chicos que juegan en 3 o 4 hoy, para los padres los llevan para que les paguen, y en mi época nos pagaban una bolsa de caramelo, entonces, exacto, te digo eso, porque obviamente... Yo como formador, porque nosotros en Huracán trabajamos formando, yo hago mucho hincapié en lo que es el colegio, en que hablen bien, en que pronuncien las S, que no se peleen. Y aparte el ejemplo soy yo no discuto con ningún entrenador rival, yo no puteo a ningún referí. Entonces son valores que creo que no hoy se perdieron muchos los valores, ¿viste? Yo te quería hacer otra pregunta. Justo hablábamos con el Galleguito, que bueno, te manda un saludo grande, un conocido que tenemos en común, que es el presidente defensor de Belgrano, Marcelo Achille, que habla... ¡Qué grande Marce! ¡Un fenómeno! No pudimos contar con el saludo, porque ahora es una persona muy ocupada, está en un cargo muy importante, pero bueno. Yo te quería hacer una pregunta por ahí, volviendo más a este sentido de pertenencia. ¿Tenés algún sueño más por cumplir en Franja? ¿Sentís que falta algo más ahí? Sí, sería hermoso ver el estadio techado enfrente. O sea, tener un mini estadio, un micro estadio, sería ideal, porque se hizo mucho, y hoy es todo a pulmón, y todo cuesta el doble, y obviamente el tema de los socios, no tenemos una gran cantidad de socios, pero se está logrando mucho, hay mucha gente joven, que ya te digo, son los chicos que estaban en la época de cuando éramos chicos, y eso está bueno, ver esa clase de gente, bueno, el Galleguito es un enfermo, Daniel Pacina, hay mucha gente que colabora, los chicos de Fútbol Senior obviamente también colaboran. Yo te voy a repetir, hoy no tengo el tiempo que le puedo llegar a dedicar al club, me entero de todo, te voy a repetir por el grupo que tenemos, no estoy en el club porque no tengo la oportunidad de poder ir, pero obviamente... Estás aportando plata, Fer, decilo. No, pero eso no importa, yo lo que digo es que siempre voy a querer lo mejor para el club,
porque aparte me encantaría llevar a mi hijo. Hoy yo tengo no vivo cerca, vivo en Villaluro, Liniers, y me encantaría vivir más cerca para poder llevarlo acá a las actividades del club como lo hizo el padre. Lo he llevado, ha conocido el club, y ojalá pueda seguir creciendo, ojalá pueda echar la parte de enfrente, ojalá pueda seguir haciendo un montón de cosas, pero es todo a pulmón, y a veces cuesta, ¿viste? Bueno, Fer, diste un nombre especial. Dijiste Daniel Pacín. ¡Uy, qué malo que era! Arquero, Daniel Pacín era de tu categoría. Vos eras de la categoría de Daniel Pacín. Él jugaba conmigo. Daniel Pacín vende un video que ataja una sola pelota que es se la tiran al medio. Claro. Es más, es el último partido de la categoría porque el arquero estaba suspendido, estaba de viaje. Y hasta fue Lugano, fue. Bueno, vos fíjate una cosa, ese día, el último partido de Babi nuestro, yo tenía la confirmación en el colegio. ¿Y a dónde fui, Gallego? A jugar, no solo a jugar, sino que dejaste grabado, porque está grabado ese partido, el 80% de las jugadas que inventó mi viejo. Yo las hice en el... Obviamente las hago, sí. El Gallego era un fenómeno. Pero lo que pasa es que el Gallego era más que un padre, no era un entrenador. Sabía mucho de fútbol y esas jugadas eran... No se las sacaba nadie, salían todos los partidos. Todos los partidos salían. Pero bueno, te contaba de que Daniel Pacín, sí, ese partido atajó él, porque no sé qué le pasó a Hernán en ese último partido. No sé si estaba suspendido o tenía el viaje del colegio o algo así. Seguro, porque Hernán era un loco, pero... No, parece dejarnos un último mensaje, así ya terminamos la entrevista y... Vale, bueno, nada, el último mensaje que puedo llegar a dejar para los que escuchan es que Franja de Oro es más que un club de barrio, como decimos siempre, ¿no? Es nuestra infancia, nuestra vida, nos marcó. Yo le debo muchísimo lo que soy como persona al club. Y ver a la gente que hoy está, te voy a repetir, son todos chicos que estaban en la época cuando uno se inició, a uno le da alegría, le dan ganas de que le vaya bien, porque uno siempre quiere lo mejor para el club donde uno, yo siempre pongo a veces cuando hay aniversarios o algo, pongo que es el lugar donde yo más veces fui feliz, donde realmente fui feliz de verdad, y la verdad que nada, el mensaje es ese, que los que están lo aprovechen, y los que podamos ayudar, ayudemos, que el club es de todos, y que ojalá el club crezca y siga creciendo año tras año. Eso es lo que puedo dejar.